Hola, ¿cómo les va? Yo soy Luciana Gus, cosmiatra. Bueno, en este centro de estética y bienestar hacemos tratamientos personalizados a la medida de cada persona, de lo que necesita su piel, su cuerpo en cada momento, con productos de primera línea que tienen principios activos innovadores, que por su vehículo pueden penetrar a la piel y actuar de esta manera. Siempre combinados con aparatología de última generación, pero también siempre utilizando técnicas de masaje, según el caso, masajes modeladores, tonificantes, drenantes, sedativos, revitalizantes con técnicas de digitopresión, reflexología, masaje californiano, que apuntan a equilibrar a la persona y que logre un estado de relax, genera endorfina, serotonina, que va a ayudar a su bienestar. La persona sale totalmente relajada, además de lograr los resultados estéticos. En este momento muchas mujeres y hombres también, a partir de los 30 años, quieren empezar a cuidar su piel, su cuerpo. Lo más pedido en este momento son los tratamientos de rejuvenecimiento, por ejemplo el lifting no quirúrgico por radiofrecuencia. Que ayuda a redefinir el contorno facial, mejorar lo que es surcos gesticulares, arrugas. Ese es un tratamiento que desde la primera sesión ya se notan cambios, porque la radiofrecuencia ayuda a que se retraiga el colágeno de la piel y además que se genere nuevo colágeno. Así que después del tratamiento, que varía entre 4 y 10 sesiones, a los 2 o 4 meses terminado el tratamiento, vamos a ver el resultado final. La radiofrecuencia genera un calentamiento de la piel que es agradable y tolerable. Esto hace que se reestructure el colágeno. Y la persona puede retomar sus actividades habituales enseguida. No tiene riesgos este tratamiento. Bueno, este equipo es para hacer microdermoabrasión con puntas de diamante. Si bien el nombre es complejo, el tratamiento es un procedimiento sencillo. Es para hacer una exfoliación, para remover células muertas, impurezas. La piel se siente después de la sesión más suave, se ve más luminosa. Prepara la piel para otros tratamientos, ya sea una limpieza profunda, o el tratamiento de radiofrecuencia que expliqué recién. Cuando llega un paciente a la consulta, se hace un diagnóstico y una evaluación, se hace el desarrollo del tratamiento a seguir y se da un apoyo domiciliario, que es el otro 50% del tratamiento.